Hola amigo Tutum, es un gusto y un placer amigo volver a saludarlos un lunes 8 de agosto de este año 2024. Una nota que les traigo amigos es de que el Movimiento Ciudadano está planeando subir el transporte público a 10.50. Pero antes de arrancar con la información amigos, les recuerdo mucho que este canal se alimenta de super likes, de suscriptores y de todos los comentarios que puedan ustedes escribir ahí en la bandeja de la misma de manera libre. Bueno, yo no borro ningún comentario. Para mí es muy importante todo el interacción, todo el pensamiento, digamos, de público, todo el pensamiento público. Te aprovecho para mostrarles una tacita. De hecho mandé a hacer varias una de este modelo, fíjate, y tiene fondo hasta acá con el logotipo. Mandé a hacer varias amigos ahí de diferentes imágenes, pues claro, todas promocionando el canal de aquí de este YouTube y otras pues del cibercafé que yo tengo, ¿no? Con el logotipo y por ahí algunas imágenes diferentes. Bueno amigos, vámonos al tema principal. No es de esperarse amigos esta situación. Las autoridades electorales no han dicho nada. La que se postuló por parte de Morena, Claudia Delgadillo, afirma que se van a repetir las elecciones, pero en realidad las autoridades electorales de aquí de Jalisco no han manifestado nada. El tiempo sigue pasando y nos van a ensartar con el aumento del transporte público, tal como yo lo había comentado en videos anteriores. ¿Por qué? Porque Jalisco está bien endrogado. Así como lo dejó Enrique Alfaro, está súper endrogado. Creo que es la droga más grande que ha tenido Jalisco en toda su historia, desde que se fundó el estado. Nunca debe debido tanto dinero. Entonces, pues de algún lado tienen que sacar. ¿Y quién es el que siempre anda bailando con la más fea? Con nosotros, los ciudadanos. Lamentablemente, esto así es. Entonces, vamos a cambiar la pantalla, amigos, para leerles lo que es la información. Para que, si no, los que no sabían, eso es lo que está preparando el Movimiento Ciudadano. Junto con el aumento en las tarifas de las placas, más operativos ahí en la vialidad para ensartarse pues a los que no tengan por ahí la verificación forzada. Entonces pues que Dios nos cuide amigos y vamos a arrancar con la información. Entonces cambiamos la pantalla en este momento y comenzamos. Ok, ya estamos de este lado amigos. Dice así: ¿cuánto aumentaría la tarifa del transporte público en Guadalajara? Dice: si bien el incremento de la tarifa sigue siendo una propuesta y no hay todavía una postura por parte de las autoridades estatales, transportistas piden que se apruebe alrededor de estas fechas. O sea que ellos quieren que se apruebe ya, como si tuviéramos un servicio de alta gama. Pero bueno, vamos a continuar. La situación en cuanto a la tarifa del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara volvería a asestar un nuevo golpe al bolsillo de los zapatillos. Este jueves 8 de agosto, transportistas de Jalisco revelaron en conferencia que buscan un aumento al costo del transporte público en nuestro estado. Ricardo Verdín, vicepresidente de la Asociación Estatal de Empresarios de Transporte Público, señaló que buscan un diálogo con autoridades estatales para subir el precio del pasaje, el cual no ha prestado cambios desde hace 6 años. No ha presentado cambios desde 6 años. Recordemos amigos que hace 6 años, cuando entró el pelón de Enrique Alfaro, luego incrementó el transporte público de 6 pesos a 9.50, lo cual es con 10, están clavando los 50 centavos.
Por eso fue que amedrentaron al chavo que se quejó ahí en el tren ligero aquí en Guadalajara. Lo golpearon y pues lo desaparecieron 3 días. Y luego ya lo sacaron, cuando regresaron todo golpeado, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gusta que se manifiesten los de Movimiento Ciudadano. No les gusta, pues, que les digan las cosas. Continuamos. El transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara incrementó en agosto de 2018 de 6 pesos a 9 pesos con 50 centavos. Fíjense el incremento. 3 pesos con 50 centavos. Lo que representó un aumento del 58% según el gobierno de Jalisco. No obstante, en realidad, lo que los ciudadanos pagan son 10 pesos. ¿Por qué 10 pesos? Porque no te regresan el cambio. Yo recuerdo, amigos, en los 90s, o del año 2000 hacia atrás, o del 2005 hacia atrás, tú te subías al tren ligero, una maquinita, echabas tus monedas, tu billete, y la máquina te regresaba el cambio. Y eso fue antes. Supuestamente ahora, que hay más modernidad, según eso, estamos a la vanguardia, según el pelón de Enrique Alfaro, ¿cómo es posible que haya una máquina que tú des una moneda y no te regrese el cambio? Desde ahí, amigos, se ve el trinquete que hay de los arreglos que hizo aquí el pelón con todos los subrogatarios, ya sea de este Cosome o de la Alianza, porque es igual. ¿Qué se está manejando? Dice así: debido a que las máquinas no regresan el cambio de 50 centavos, pese a los reclamos y las insistencias que desde hace 5 años los tapatíos han hecho, según se reportó este medio en octubre de 2023, tan solo el sistema de tren eléctrico urbano acumuló 37 millones de pesos en cambio no devuelto. Fíjense nada más, amigos. 37 millones de pesos en cambio no devuelto. Por ahí lo vamos a subrayar para que quede bien visto. Ahí nomás para que vean. Y esto, amigo, nada más es el tren eléctrico, ¿no? Nada más del tren eléctrico. Oye, imagínense los camiones de Tecozome, los de la Alianza. ¿Quién se queda con esa feria? O sea, no es posible, en ninguna parte del mundo sucede eso, más aquí en Jalisco, a la mano de Movimiento Ciudadano. Y nosotros, los jaliscienses, los zapatillos que radicamos aquí en Guadalajara, en realidad estamos a la deriva. Se robaron la elección, hicieron sus trampas para poner de manera forzada o a fuerzas a Pablo Lemos y a Verónica Delgadillo. ¿Para qué? Pues para que sigan haciendo sus trinquetes. Pablo Lemos tiene que tapar todas las corruptelas de Enrique Alfaro. Y a Verónica Delgadillo, pues ya le dieron su huesito. Ella andaba antes de porrista, ahí en las redes sociales. O sea, ella nunca ha gobernado nada. Primero ella quería ser la gobernadora, después que siempre no. Y la pasaron a una alcaldía. ¿Por qué? Porque ella no ha gobernado nada. Bueno, que ella es más como una animadora. Ella anda en redes sociales, ahí anda nomás visitando colonias escogidas. Yo nunca he visto recorrer a Enrique Alfaro, Verónica Delgadillo, ahí en el 13, en San José del 15, ahí por los cuatro que están por el Salto, La Purísima, Los Ciruelos, Las Lilas 1-2. Todos esos lugares donde las casas de Infonavit están saqueadas, donde las autoridades no hacen acto de presencia, donde no se consta con los 3 servicios fundamentales que debe tener una propiedad, que es agua, luz, alcantarillado, pavimento, y pues que esté la policía pasando, ¿no? Como todas las colonias, digamos, ya de más céntricas o más metidas al centro, como así lo hay. Como son colonias, están al abandono, están los saqueos allá en las casas de Infonavit y nadie hace nada. Es una muestra, pues, de cómo gobierna el Movimiento Ciudadano. Dice así: los transportistas planean que, en caso de aprobarse la tarifa,
esta debería incrementar por mínimo de 10 pesos con 50 centavos. Fíjense bien, 10 pesos con 50 centavos. Pero que el precio ideal sería entre los 14 y los 16 pesos. ¿Cómo ven? Si nos dan 10 pesos con 50 centavos, ya te van a cobrar 11, porque no te regresan el cable. Y los señores quieren entre 14 y los 16 pesos, como si hubieran medios suficientes. Siempre, como lo he comentado siempre, Lázaro Cárdenas, ahí por el lado de Fuelle, siempre es un entronque, los camiones no pasan, dan la vuelta por atrás. Me refiero a las 46, las 59, siempre se cuente toda la bola de personas en las mañanas. Se hace un cuello de botella por el tráfico, no se puede pasar. Y los camiones dan la vuelta. ¿Y qué pasa cuando son con los días de Halloween y que dejan de pasar a ciertas horas? Dejando, amigos, a la gente a la deriva. La verdad, el transporte público tiene mucha área de oportunidad. Siempre están las corretizas. Ahí donde debe de entrar la policía de vialidad. En lugar de estar cazando, habría que tener la comunidad de la verificación. ¿Por qué no están multando a los señores, a los camioneros que están dándole fuerte, que causen accidentes? Si de por sí en Lázaro Cárdenas siempre, o hay una descompostura de un vehículo, o hay un choque. ¿Por qué? Por el trafical que hay. Y como es una hora pico donde todos, bueno, ya en realidad Lázaro Cárdenas ya todas horas hay tráfico. Yo con uno mi vehículo había andado en la mañana, andado en la tarde, andado en la noche, todo, o sea, todas horas hay tráfico ya en Guadalquivir, aquí en Lázaro Cárdenas. Y siempre he visto yo esos factores. Camiones que le están dando choques por lo mismo, o sea, se cuenta un montón de tráfico ahí. Entonces, la verdad, amigos, no tenemos un transporte como lo practica Enrique Alfaro en uno de sus videos, con un alto nivel de aprobación, es pura mentira. En realidad no hay unidades suficientes, mucha gente se queda a la deriva, no respetan el derrotero que debe de respetar el chofer. Bueno, todo, no sé cómo le quieran llamar. Entonces, imagínense, quien de 14 a 16 pesos, no, imagínate, vas a dar que dos monedas de 10 y no te van a dar el cambio, incluso de que sean los 16, o como que sea 14, que des ya dos 15 y no te den el peso. O sea, la verdad, amigos, lamentablemente aquí en Jalisco, la verdad, estamos a la deriva. Las autoridades electorales están tardando demasiado en resolver. El gobierno debería de venir de primera mano, ¿no? El presidente Andrés Manuel, a ver qué está pasando, que se queda aquí en Guadalajara, está listo hasta que no se resuelva ese problema. ¿Por qué? Porque está estancado ese problema aquí. Enrique Alfaro salió con un video de que no, que lo que siguen diciendo cosas, de que no respetan. Los que no respetan el voto son ellos. Los trinquetes los están haciendo ellos. Pues hace falta que vean aquí el gobierno federal y que no se vayan hasta que no se arregle este problema y no se repita la elección. Vamos a continuar con la lectura. ¿Cuánto incrementará la tarifa de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara en caso de aprobarse? Lo que los transportistas piden es el aumento que se dé en la brevedad, o sea, rápido. Eso es lo que pedimos con la... Ahí pues, ahí con el Instituto Electoral aquí de Jalisco, que se resuelva eso de la elección a la brevedad. Y antes de la conclusión de la actual administración, es decir, antes del 5 de diciembre, cuando Pablo Lemus ejerza como gobernador del estado, fíjense ya nada más, y aquí están poniendo al señor Pablo Lemus, que ejerza como gobernador del estado, siendo que la elección está impugnada. O sea, ya, ahí se ve, amigos, que le vamos a venir con la más fea. La verdad, Jalisco está sometido, Jalisco está robado o apropiado por delincuentes de cuello blanco, amigos, lamentablemente. Qué tristeza me da, amigos. A veces a mí me gusta mucho la ciudad donde vivo, que voy a dejar a Jalisco. Me gusta todo. Cuando yo salgo a la calle, disfruto. La verdad, voy a dejar a Jalisco. Entonces, este tipo de situaciones, la verdad, a mí se me hacen muy bochornosas para mí, amigo, la verdad. Porque todos aquí en la Sierra Tapatía, pues salimos ahora sí que a trabajar, a ganarnos el dinero de manera honesta y nos topamos con este tipo de trinquetes, con operativos, los de verdad, en lugar de estar cuidando las cosas como deben de ser,
Ana, fijándose a saber qué tiene una retomanía o no. O los policías azules que andan usurpando funciones para detenerte, para sacar para Coppel. La verdad, amigos, lamentablemente mal. Y sin contar toda la rapiña que hay y los coches de Infonavit que están en el abandono por parte del Movimiento Ciudadano. Muy lamentable. De acuerdo, bueno, los transportistas buscan establecer meses de diálogo con la Academia de Empresarios y Ciudadanos para que haya una revisión y reflexión conjunto sobre el posible incremento de la tarifa. Si es un diálogo, pues la verdad yo me regresaría a los 6 o 7 pesos. Que el quitarles, en lugar de darles, ¿por qué? ¿Cuánto no se han robado? Si el puro tren ligero, como lo acabo de mencionar, el puro carro no regresado fueron como 37 millones de pesos. Aquí está por aquí arriba. Aquí se lo subrayé, 37 millones de pesos de cambio no devuelto, nada más del tren eléctrico. Pero imagínense los de la Alianza y los de Estecosome, son una cantidad similar o más. Entonces, si va a haber una mesa de diálogo, hay que bajarlos a 6, 7 pesos. No se les puede dar más porque no hay unidades suficientes. No dan buen servicio, no dan la parada, no respetan el derrotero. El derrotero quiere decir la ruta que debe de cruzar el camión. Se van por otro lado que no es. La noticia ha generado todo tipo de descontento y críticas en redes sociales, con usuarios reclamando el pésimo servicio de transporte público en Guadalajara. Unidades insuficientes y falta de camiones en las horas pico. Ahí está. Entonces es pura mentira, amigos, que el camión está... El transporte público está bien evaluado, son puras historietas que, o pura imaginación que tiene su supergobernador Enrique Alfaro. Lamentablemente, amigos, aquí en Guadalajara estamos a la deriva. Urge que venga el gobierno federal y no se vaya hasta que no se arregle este problema. Si no es así, amigos, vamos a vivir ensartados otra vez, otros 6 años ensartados por estos tipos. Vamos a seguir ensartados. Y luego se rumora que pláticas, que Pablo Lemos habló con la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora Claudia Sheinbaum ya desmintió, no se ha reunido con ellos, pero apareció un personaje que yo ya había mencionado antes, Ricardo Monreal, que anda haciendo diálogos con Movimiento Ciudadano. Pues es como yo lo he dicho. Un ejemplo, amigo, si tú vas en un carro y pasas por un bache, dices, ching, ahí en el bache, no, yo le di un pedazo al carro. Llegas al siguiente y vuelves a pasar por el mismo bache y vuelves a caer en el mismo bache. ¿En qué te conviertes tú? Así está Morena. No sé si me debe entender, así está Morena. Si saben que Ricardo Monreal hace sus arreglos, es una persona que no es honesta, que es doble cara, que hace sus negocios debajo de la mesa. Son bobas de tiempo, él y Marcelo Ebrard. Son personas que dividen. Morena pidió la mayoría calificada para el plan C. No más quiero ver que salga Ricardo Monreal con sus fregaderas para dividir y no se aplique el plan C. ¿Qué quiere decir, amigos? Que son personas tibias que no saben manejar el poder que se les da de los ciudadanos. Los ciudadanos vivimos muy atorados. Yo recuerdo que decían que se iba a convertir como Venezuela. Ahora que ganó Andrés Manuel hace 6 años, se termina el gobierno de Andrés Manuel y no somos Venezuela. Es un país fuerte, sólido, tiene el dólar controlado, muchas inversiones, muchas obras hizo el presidente Andrés Manuel. Esperamos lo mismo, que ya que llegue la doctora Claudia Sheinbaum, empecemos a trabajar ahí. Entonces, amigos, la verdad es pura propaganda negativa la que hace la oposición. Como por ejemplo a Nicolás Maduro. No, que es una persona que oprime, que no deja, o lo que le quieran poner a Nicolás Maduro. ¿Pero por qué? Porque no permite gobiernos externos que intervengan en su país. Muchos pueden decir, no, pues que Venezuela está muy fregado, sí, pero ¿por qué? Por las sanciones que tiene Estados Unidos a Venezuela. Entonces, presidente Maduro, ¿qué va a hacer si tiene las manos atadas? Entonces no es Nicolás Maduro quien tiene amolada a la gente. Es Estados Unidos,
con las sanciones porque a fuerzas quieren quedarse con el petróleo de Venezuela. Así de simple, amigos, o sea, la propaganda en las televisiones de Maduro es un tirano autoritario, bueno, que quieran poner. Pero la verdad, amigos, es pura propaganda que ponen los yanquis, porque ellos quieren el petróleo de Venezuela. Ahora Maduro se las aplicó, hizo una jugada ahí con Rusia para dejar a Estados Unidos fuera. Y pues vamos a ver qué va a pasar de aquel lado. Pues hasta aquí el video de hoy, amigos. Les recuerdo, amigos, que mi canal se alimenta de suscriptores, de super likes, la interacción aquí en el canal, la verdad, amigos, es muy importante. Yo soy Melody y los veo hasta el siguiente video. Chao.